¿Cómo convertir una película DVD a formato FLV para su uso en EWM? Los rippers pueden copiar, editar o extraer el contenido de los DVDs a una unidad de almacenamiento como un disco duro para luego ser reproducidos en el computador, dispositivos móviles o sitios web. En este video tutorial mostraremos paso a paso el procedimiento para ripear una película DVD al formato FLV, que es el estándar para videos utilizados en EWM a través del programa gratuito Winx Free, que puede ser descargado en la página www.winxdvd.com/free-dvd-2-flv. Una vez instalado el software, creará un acceso directo en el escritorio al cual daremos doble clic. Iniciada la aplicación, proceda a insertar su disco en la bandeja de su computador. En la interfaz de Winx Free, dé clic en el botón de DVD Disk. Abrirá una ventana donde podrá seleccionar su DVD previamente insertado. Selecciónelo y dé clic en el botón OK. El contenido del DVD, así como los parámetros de compresión, se desplegarán. Por omisión, el título 1 será seleccionado y previsualizado del lado izquierdo de la interfaz, en donde puede establecer un rango de selección de inicio y término, mismo que podrá ser establecido de dos modos. 1. A través de los deslizadores. Dé clic y arrastre los extremos de la barra hasta que obtenga el rango requerido. 2. Ingresando la posición de inicio y término de manera específica en las opciones de Start y End Time. Una vez establecidos estos ajustes, seleccione el idioma y subtítulo deseado, si es que el clip original los contiene. El mismo procedimiento puede aplicarse a los demás clips que contenga el disco. Estos pueden variar de idioma y subtítulos. Para ello, asegúrese de seleccionar el clip en la lista. Cambiará de color a un gris más oscuro indicando la selección. El punto rojo indica que el video será procesado. Seleccione uno más clips de la lista dando un clic sobre el círculo gris. Para quitarlo de la cola de procesamiento, dé clic sobre los puntos rojos. Estos se tornarán nuevamente grises. Dé clic en el botón Browse para determinar el directorio donde se guardará el video procesado. La parte inferior de la interfaz muestra parámetros avanzados, por lo que recomendamos no modificarlos a menos que esté familiarizado con los términos. Lo único que ajustaremos para mejorar la calidad de la imagen en nuestro video es cambiar de 256 kilobytes a 800 kilobytes. Hecho esto, presione Start. El proceso será desplegado en esta ventana. Su duración dependerá de factores como la duración de la película a convertir, la capacidad de procesamiento del computador y la calidad de imagen establecida. Terminando el proceso, el directorio donde se guardó este nuevo archivo se abrirá. En este caso, es el mismo escritorio del computador. Puede cerrar el programa y expulsar su DVD de la bandeja. El video está listo para ser cargado al servidor EWM. El equipo de diseño multimedia de EWM agradece su atención.